Ese mismo día, ya tarde, Juan Diego regresa al Tepeyac para encontrarse con la Señora del Cielo, para dar la respuesta a su encargo. La encontró en el mismo lugar que le había visto por primera vez. Se postró delante de ella y le dijo: Señora, la más pequeña de mis hijas, niña mía, fui donde me enviaste a cumplir tu mandado, aunque con dificultad entré a donde es el asiento del prelado. Le vi y expuse tu mensaje, así como me advertiste. Me recibió benignamente y me oyó con atención, pero en cuanto me respondió, pareció que no lo tuvo por cierto. Me dijo: otra vez vendrás, te oiré más despacio. Veré muy desde el principio el deseo y voluntad con que has venido. Comprendí perfectamente en la manera como me respondió, que piensa quizá que es invención mía, que tú quieres que aquí te haga un templo y que acaso no es de orden tuya. Por lo cual te ruego, encarecidamente, señora y niña mía, que alguno de los principales, conocido, respetado y estimado, le encargues que lleve tu mensaje, para que le crean, porque yo soy un hombrecillo, soy un cordel, soy una escalerilla de tablas, soy cola, soy hoja, soy gente menuda. Y tú, niña mía, la más pequeña de mis hijas, señora, me envías por un lugar donde no ando y donde no paro. Perdóname que te cause gran pesadumbre y caiga en tu enojo, señora y dueña mía. La Santísima Virgen le responde: oye, hijo mío, el más pequeño, ten entendido que son muchos mis servidores y mensajeros a quienes puedo encargar que lleven mi mensaje y hagan mi voluntad. Pero es de todo punto preciso que tú mismo solicites y ayudes y que con tu mediación se cumpla mi voluntad. Mucho te ruego, hijo mío, el más pequeño, y con rigor te mando que otra vez vayas mañana a ver al obispo. Dale parte en mi nombre y hazle saber por entero mi voluntad, que tiene que poner por obra el templo que le pido. Y otra vez dile que yo, en persona, la siempre Virgen Santa María, Madre de Dios, te envía. Respondió Juan Diego: señora y niña mía, no te cause ya aflicción. De muy buena gana iré yo a cumplir tu mandado. De ninguna manera dejaré yo de hacerlo, ni tengo por pienso el camino. Iré a hacer tu voluntad, pero acaso no seré oído con agrado. O si fuese oído, no se me creerá. Mañana en la tarde, cuando se ponga el sol, vendré a dar razón de tu mensaje, con lo que responde el prelado. Ya de ti me despido, hija mía, la más pequeña, mi niña y señora. Descansa entre tanto. Luego se fue a su casa.